Dios es bueno. Marcos 4, verso 35. Mark chapter 4, verse 35. Cuando usted lo tenga, dígase un fuerte amén. When you have it, confirm it with a strong amen. Marcos 4. Mark chapter 4. ¿Quién lo busca? Si alguien lo busca, diga buscando. Si nadie lo busca, Marcos 4, verso 35, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la iglesia de poder dice: ¡Amén! Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Diga fe, otra vez, con fuerza, sin artritis. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dale la mano que está a tu izquierda y derecha, dígale: tiempo que pasemos al otro lado. Say to your brother and sister, it's time to go to the other side. Tiempo. Time to go to the other time. To the other side. Dígaselo a dos o tres, por favor. Say it two or three times. It's time to go to the other side. No sé por qué se sentaron, porque no dije que se siente. I don't know why you took a seat when I didn't say that you can. Hallelujah. Hallelujah. Se pueden sentar. You can be seated. Tiempo de pasar al otro lado. Time to cross over to the other side. El verso 35 comienza. Verse 35 starts off diciendo así. Saying like this. Aquel día. That day. Diga conmigo: aquel día. Repeat with me: that day. Dile al que está a tu lado: tu día llegará. Tell the person next to you: your day will come. Tu día se acercará. Your day is coming. Queriendo decir que tu día de tu sanidad está a punto de acontecer. Saying that the day of your miracle is to come. Diciéndote que aquel día que está, you know, that, a punto de acontecer es un milagro que tú estás esperando. Meaning that that day that's to come is a miracle that you are waiting. Cuando miramos la palabra, when we look at the word, y cuando miramos el panorama, and when we look at the scenario, cuando Jesús le dice a sus discípulos, when Jesus says to his disciples, vamos al otro lado, let's go to the other side, porque hay algo que voy a hacer al otro lado, because there's something that I'm going to do on the other side. Había algo que le llamó la atención a Jesús. There was something that grasped Jesus's attention. Le llamó la atención algo. There was something that grasped his attention. Y es que al otro lado, and that on the other side, había una necesidad. There was a necessity. Dile que tanto al otro lado hay una necesidad. Tell your brother or sister, on the other side, there's a necessity. Mateo nos presenta que Jesús, in the book of Matthew, it presents Jesus y sus discípulos, and his disciples, habían estado trabajando arduamente. They were working together, sanando y ministrando. They were healing and ministering. La Biblia dice que era la noche.
The Bible says that it was nighttime. Cualquiera en la posición de los discípulos, whoever that was in the position of the disciples, cualquiera que tuviera la posición de un discípulo, whoever would have a position as a disciple, en ese momento lo que único prefería es irse a dormir. The only thing that somebody would prefer was to go to sleep. Porque yo te voy a decir algo. Because I'm going to tell you something. Porque alguien que trabaja fuerte, because somebody who works hard, alguien que trabajó 10 y 12 horas al día, somebody who worked 10, 12 hours a day, que sale de trabajar, that, then they come out of work. Lo único que deseas es la cama. The only thing that they desire is the bed. Ve la cama en sueño. They see the bed in their sleep. Ve la cama en visión. They see the bed in vision. Está manejando el auto y ve la cama frente de la pantalla de la ventana. They drive and they see the bed on in front of them. Habla por el celular y lo que ve es la cama. They speak over the cell phone and all they see is the bed. Y dice, I want to sleep. Y dicen, yo quiero dormir. I'm tired. Estoy cansado. I work today. Yo trabajé hoy. I don't have time for nobody. Yo no tengo tiempo para nada. I want to go to sleep. Yo quiero dormir. Eso quizá prefería los discípulos. That's something maybe the disciples prefer. Pero en Marco escribe, but in Mark it writes, que escribe en el estilo para los romanos, they spoke in the style of the Romans, lo que hacía una forma militar, what somebody did in the military, en la cual hay acción, in which there is action. Cuando el enemigo está acecho, when the enemy is doing, él no descansa, he does not rest. Nosotros tenemos que entender, we have to understand, que cada vez que vamos a hacer algo, that every time we are going to do something, cada vez que programamos algo, every time we program something, para hacer para Dios, to do for God, el que se levanta contra ti, the one who rises up against no es tu hermano, is not your brother, no es tu familia, is not your family, es el diablo, is the devil, porque el diablo es el único, because the devil is the only que te quiere paralizar, who wants to paralyze, el diablo es el único, the devil is the only que one, no quiere que logres, that does not want you to, lo que Dios estableció, what God has, what sobre God tu vida, over your life, sobre tu casa, over your house, sobre tu familia, over your family, sobre tu ministerio, over your ministry, sobre tu talento, over your el diablo quiere verte, the devil wants to see paralizado, paralyzed, aguantado, holded, con cara de amargado, with a face, con cara de perro, with a face of, con with cara a de pitbull, with a face of a, pero le vamos a decir al diablo hoy today, que aunque estemos cansados, even though we are tired, él no nos va a parar a mitad de camino, stop us on the way, a mitad de camino on the way, se va a parar el diablo, the devil's going to stop, porque nosotros le vamos a decir al diablo que el que está con nosotros es más grande que el diablo. El que está con nosotros es más grande que el infierno. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, en la carta de los romanos, dice la Biblia que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Deja que se levante, deja que te empuje con violencia, no te preocupes, porque el que está contigo se llama Jesús, el que va a darte la victoria se llama Jesús, el que te va a decir tú eres victorioso se llama Jesús. Romanos capítulo 8, él dice, el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo. Si él es conmigo, ¿quién contra mí? Si él es conmigo, no hay viento que te detenga. Si él está conmigo, no hay enfermedad que te detenga. Si él está conmigo, no hay infierno que te paralice. Wow, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Grite conmigo, ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? Con fuerza. Que lo oiga el diablo, que lo oiga los demonios, porque él te hizo más que vencedor. Tú eres vencedor, tú eres. Levanta esa mano y grita gloria a Dios. And scream glory be to God. We have to understand que usted como discípulo, that you as a disciple, dile que está a tu lado, agárrate ahora. You tell your neighbor, you better grab yourself now. Tú como discípulo, you as a disciple, tiene que entender, you have to understand que hay que estar un paso, there, we have to make a step
tenemos que estar un paso. Or we have to be a step. Más adelante. We have to be a step ahead. Que el diablo. We have to be a step ahead of the devil. We have to be one step forward from the enemy. Español. I'm sorry. Dale agua que se ahoga. Por favor. Hay que estar un paso al frente de él. We have to be a step ahead of the devil. Tú. You. Tú. You. Tú. You. Tú. You. Todos los que estamos aquí. Everyone who is here. Tenemos que cerrar toda puerta a Satanás. We have to close all doors to the devil. No puede darle oportunidad al enemigo. You cannot give the enemy an opportunity. Porque si le abre una puertecita, because if you open just a little door, la puertecita causa que se meta completo. The little door will cause him to enter, for him to enter completely. ¿Quieres saber algo? Do you want to know something? Mire para acá, mire para acá. Look over here, look over here. ¿En qué tamaño pequeño una rata puede meterse en tu casa? What little bit of space can a rat crawl into in your household or in your home? Algo? Do you know something? La rata tiene hueso. The rat, does it have bones? Tampoco el diablo. The devil doesn't have bones either. Y la misma forma que se infiltra una rata en un lugar pequeñito. And in the same way that a rat infiltrates himself in a small little hole. Así se infiltra el diablo. The same way the devil infiltrates himself. En un espacio pequeñito. In a little space. Donde si tú no andas en el espíritu, where if ni you do not walk in the spirit, you won't even realize. Que estás sentado en tu casa. You are sitting in your home. Que estás sentado en tu cocina. You are sitting in your kitchen. Que estás sentado en la habitación de tus hijos. Sitting in the por eso es que tú kids. Tienes que entender. This is why you have to understand. Speed it up. Tienes que entender. You have to understand. Bebe agua, bebe agua, dale. Gracias, pastor. Pero rápido. Okay, para adelante vamos. Tienes que entender. You have to understand. Que el enemigo. That the enemy. No tiene hueso. Does not have bones. Es un espíritu. He is a spirit. Buscando poseer. Looking to possess. Un ser humano. A human being. El diablo no pierde tiempo en paños sin vida. The devil does not waste his time in towels. El diablo no pierde tiempo en cuadros en las casas. The devil does not waste his time in portraits at home. El diablo no pierde tiempo moviendo cortinas. The devil does not waste his time moving curtains. ¿Qué aprovecha el diablo mover tu cortina? What does the devil get out of that? Nada. Nothing. Diga conmigo, nada. Say with me, nothing. Otra vez. Say with me, nothing. Con fuerza. Say with strength. El diablo lo que busca. What the devil looks es for. Es poseer a alguien en tu casa. Is possess somebody in your household. El diablo lo que busca. What the devil looks for. Es sentarse en tu casa. Is sit in your house. Pero los que caminan bajo el fuego. But the ones who walk under the fire. Se maraba senda. Los que caminan bajo el fuego. The ones who walk under the fire. Aunque el diablo quizás se meta por una esquina. Even though the devil might get into space. Los que caminan bajo la unción lo descubre. Under the spirit, find him. Porque Dios le da ojos de águila. Because the Lord will give you eyes of para que tú descubras por so donde el diablo se quiere meter. Devil is trying to enter into. Pero cuando hay unción. But when there is anointing. Cuando hay poder. When there is power. Cuando hay unción. When there is anointing. Cuando hay poder. When there is power. Cuando hay unción. When there is anointing. Cuando hay poder. When there is power. No hay diablo. There is no devil. No hay demonio. There is no demon. Que pueda meterse. Get himself. Donde está la gloria de Dios. Where the glory of God is. Tú no puedes darle oportunidad. You cannot give him an opportunity. Tú tienes que volver a orar como oraba antes. You have to start praying like you prayed before. El Espíritu Santo me decía. The Holy Spirit told me. Orando. Praying. Antes de predicar hoy. He was telling, the Holy Spirit was telling him before preaching tonight while he was praying. Yo no tenía plan de predicar hoy. He didn't even want to preach today. Porque el que iba a predicar hoy era Ángel. Because the one who was going to preach was myself. Y le dije a Ángel, voy a predicar porque Dios me dio una palabra. And he told myself that he was going to preach because God gave him a word. Porque aquí hay gente because there's people here que ya no oran.
who do not pray anymore. No oran como antes. They don't pray like they y el used diablo to pray. Le está robando los dulces. And the devil's stealing their el diablo candies. Le está robando la unción. The devil's stealing their anointing. El diablo le está robando la visión. The devil's stealing their vision. Podemos conocer esta muy bien. We might know the word. Pero si no tenemos oración, but if we don't have prayer, conocemos un libro nada más. We just know a book. Hello, ¿están aquí? Hello, are you here? Podemos conocer este libro. We might know the book. Que es el poderoso libro de la ley. That is the powerful book of pero the si law. Este libro no hay oración con él, but if there's no prayer with this de book, sirve conocerla. It does not matter. Y hay gente que están aquí, and there's people here, que ya no sienten la presencia. That do not feel the Holy Spirit. Ya no sienten el fuego. They don't feel the fire. Ya no sienten la Shekina. They don't feel the fire que sentían antes. That they used to feel. ¿Por qué? Why? Porque le han abierto la puerta al diablo. Because they have opened the door to the devil. ¿Por qué? Why? Porque hoy se han llenado de excusas. Because they have filled themselves with excuses. La excusa está matando la espiritualidad de la gente. The excuses are killing the spirituality la excusa of the está matando la espiritualidad de los hombres y las mujeres de Dios. Y es tiempo que tú entiendas que no te puede, no le puede dar la oportunidad al diablo. Hay que cerrarle la puerta al diablo. Hay que cerrarle la puerta a los demonios. Si no te levantas como Dios te está ordenando hoy, el diablo va a destruir casas. El diablo va a destruir familias. El diablo va a destruir matrimonios. Por eso es que la iglesia tiene que entender que hay que volver a la oración. El mundo está asustado. The world is scared. La tierra está asustada. Earth is scared. La gente está en pánico. People are panicked. Se multiplican los números. The numbers are multiplying. En Estados Unidos. In the United States. Hay lo, el virus. The virus. Hay la corona. The corona. Dios va a tener que pegarle corona a algunos pentecostales. The Lord is going to have to put some corona para que on some se vengan a orar a la iglesia. So that they can come to pray in church. Hello. 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 ¿Están aquí todavía? Are you here still? ¿Están aquí todavía? Are you still here? Dice la Biblia en Cantar de los Cantares. The in the book of Song of Psalms says. Capítulo 2. Chapter 2. Verso 15. Verse 15. Cazad las zorras pequeñas. ¿Están aquí? Cazad las zorras pequeñas. Song of Songs chapter 2 verse 15. That's what we got a Bible for. My God, thank you Jesus. Cazad la zorra. Catch the fox. It's a fox. Catch for us the foxes. It's a fox. The fox, the fox. Catch the fox. Amen. Cazar la zorra. Catch the foxes. Pequeña. The little foxes. Las grandes no, no tienen problema porque las grandes se identifican sola. The big ones we're not worried about because the big ones identify themselves. Las pequeñas son las peligrosas. The little ones are the dangerous ones. Porque son tan pequeñas. Because they are so small. Y el viñedo es muy alto. And the vineyard is ellos se infiltran en medio de las viñas. So they infiltrate themselves within the vineyard. Es tan terrible. It's terrible. Que la zorra, that the foxes, es guiada. They're driven. Por la madre. By the mother. Hasta llegar al destino donde esa madre sabe. Until they get to the destination where the mother. Que la zorra pequeña sabe dónde está su alimento. Where the mother knows that the little ones know where their food is. Y ya cuando la madre sabe que la zorra pequeña ya sabe su destino de su comida. And once the mother finally knows that the little ones know the destination of their food. La madre lo abandona. The mother abandons them. Porque ya sabe. Because the mother already knows. Dónde está la comida. That the, where the food is. So, ¿qué sucede? So what happens? Que la zorra pequeña. That the little foxes. Se mete en la viña. They get into the vineyard. Bien suavecita. Very smoothly. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Do you know why? Say why. ¿Ya por qué? Say why. Sin artritis. Without arthritis, pa que el viñedo, so that the vineyard, no lo pueda visualizar, so that the owner of the vineyard cannot, o no la pueda cachar, they cannot catch them, porque si el viñedo la cacha, if the owner of the vineyard catches them, o la corre o la mata, it runs after it or it kills it. Yo me acuerdo, I remember, cuando fui por primera vez, when I went for the first time, al estado de Postville, Iowa, for the first time to Iowa, Postville, Iowa, y me quedé en una casa de unos misioneros. Americanos retirados. He stayed at the house of retired missionaries. Y tú mirabas por la ventana de afrente. And you would look through the window of the front. Veías viñedos. You would see vineyards of corn. Miraba para acá. You would look over there. The same thing. Miraba por acá. You would look over to the other side. The same thing. Miraba por acá. You would look over to the other side and the same thing. 200 acres. 200 acres. De mazorca de maíz. Of corn.
Yo comí maíz de desayuno, maíz de almuerzo y maíz de comida. I ate corn for breakfast, lunch, and dinner. Todos los días. Every day. ¿Por qué? Do you know why? Porque no había restaurante. Because there was no restaurants. No había nada. There was nothing. Ni tienda. No stores. A una hora y media de camino. The only stores that were around were half an hour away. An hour and a half. Hour and a half away. Sorry. You need a monitor next to you? Yeah. No, okay. I'm not dry. I mess up my numbers. No, a monitor. Oh, monitor. Oh, yeah. I thought you said water. No, monitor. Monitor. No, I need water. Lo voy a pulir bien pulido. Lo vas a ver frustrado predicando a veces de lo tanto que lo van a enojar. Y se va a poner rojo. Mira, ya está las orejas rojas. Vamos para adelante. Amén. ¿Está listo? Estoy listo. Ok. Y tuve tanto cerrado en esa casa. And he was so stuck in the house. Que un día me salí, me antojé salir. That one day he just wanted to go. A caminar por todo ese campo. To walk through the camp. Yo comienzo a caminar. And he begins to walk. Estaba el tiempo bueno. The time was good. Y me estoy acercando a donde está la mazorca de maíz. And he's getting close to where the corn was. Y yo oigo el perro del hombre, el labrador. And he hears the dog of the owner. En la ventana de la casa ladrando. Rawr! Of the window of the house going roar. Y yo no sé qué me yo no sé si me estaba ladrando para asustarme o me estaba dando una señal. And I don't know if he was barking at me to scare me or if he was giving me a signal. Y yo estoy acercándome al viñedo, a la mazorca. And he's getting close to the vineyard where the corn is. Y donde están mis piernas. And where his legs are. La punta de mis pies. The point of his feet. A la punta de aquí. To the point of there of the altar. Si el hijo del dueño no sale y me grita. If the owner of the stop! If the son of the owner doesn't come and scream stop. Yo iba a coger un paso más. He was going to step a little further. Iba a treparme en un cable de electricidad. And he was going to step on a cable of electricity. Sí, te ibas a quedar viuda si el perro no me ladraba. Y cuando yo voy a coger el paso, and when he's going to take a step, yo veo que él dice stop. The son says stop. Y el perro me agarra la pierna y me echa para atrás. And the dog grabs him and pulls him back. Y me dice, if you would have taken a step further, if tú, oh, Dios mío. Si tú hubieras tomado un paso adelante, if you would have taken a step forward, te hubieras electrocutado. You would have electrocuted yourself. Yo dije, me voy para la casa y no vuelvo a salir. I'm going back home and I'm not stepping out again. Porque aquí estamos encarcelados. Because here we are in prison. Y yo le pregunto, why you have electricity all over that? ¿Y por qué tú tienes electricidad sobre me dijo, todo porque eso? Las zorras pequeñas. And he says, because little foxes me destruyen la viña. Destroy my vineyard. Y yo sufro trabajando todas estas horas. And I suffer working all these para hours. Para sembrar toda esta semilla. To sow all these seeds. Todos estos años. All these years. Para que venga una zorra pequeña so sinvergüenza. That a, so that a little fox can come around. O los raccoons. Or the little raccoons y me destruye la viña. And destroys my vineyard. So, ¿qué sucede? So what happens? Que él usó una inteligencia. He uses intelligence. Y puso electricidad a toda la orilla del todo el campamento. And he put electricity or wire electricity all over the camp. Todo el campamento de él tiene sign. Through the entire camp there's signs. Menos la parte donde yo fui que era la frente no tenía sign. Where the only place that didn't have a sign is where he stepped. Porque ya ellos conocían. Because they already knew. ¿Están aquí? Are you here? So la pregunta es, the question is, tú tienes que levantarte. You have to rise up. Y no dejar que Satanás, and not let Satan, se infiltre en tu viña. Infiltrate himself in your vineyard. La pregunta es, this is the question. ¿Qué tú piensas hacer? What do you plan on doing? Porque Dios te suelta. Because God will let you go. Dios es tan caballeroso. God is such a gentleman. Que él te suelta. That he will let you go. Dios te va a decir, God will tell you. Haz lo que te da la gana. Do what you want to do. Haz como tú quieras hacer. Do as you please. Porque tú vas a ser el causante. Because you will be the cause de tu destrucción. Of your own destruction. No Dios. Not God. No la iglesia. Not the church. Usted nada más. Only you and yourself. Porque nosotros somos responsables. Because we are responsible. Delante de Dios. Before God. De nuestra vida espiritual. For our spiritual no lives. El pastor.
Not the pastor. No el profeta. Not the prophet. ¿De qué vale que te profeticen? Well, why should they prophesy to you? ¿De qué vale que te profeticen? Or what good does it to prophesy que to you? Que tienen un llamado. That you have a calling. Va a ser usado por Dios. You're going to be used mightily by Dios God. Va a desarrollar talentos. God will put a talent in you. Y mientras más Dios te deposita, and the more God deposits in you, es cuando más descuidamos. Is when you more are not watching for yourself. Mientras más descuidamos, the less you watch for yourself, nos ponemos negligente. We become negligent en nuestra vida espiritual for our spiritual lives. Por eso el Espíritu Santo está caballeroso. That's why the Holy Spirit is such a gentleman. Que no entra donde no lo quiere. That he does not enter where he is not welcomed. Por eso tenemos que tener cuidado. That's why we have to watch out. De no darle la oportunidad. To not give the opportunity al enemigo. To the enemy. Cuando Dios da una orden, when God gives an order, es mejor cumplirla. It's best that it's completed. Repito, cuando Dios da una orden, I repeat, when God gives an order, es mejor cumplirla. It's best that it's completed. Porque si no la cumples, because if it's not completed, entonces te va la masabastani. No es esa, no es. Te va a lamentar. You're going to feel lamentation. Ante la orden, before the order, de pasar al otro lado, to go on to the other side, también Dios, oh God, te va a dar la fuerza, is going to give you the strength, para salir de la situación, to get out of the situation. Dios también te va a dar la fuerza, God will also give you the strength, te va a dar el valor, he's going to give you the valor, te va a dar la autoridad, he's going to give you the authority, para que sobrepases, so that you can overcome, la tormenta, the storm, para que sobrepases, so you can overcome, el problema, the problem, para que sobrepases, so you can overcome, la enfermedad, the sickness, para que sobrepases, so you can overcome, toda circunstancia, every circumstance, que llega a tu vida, that comes to your life, nada va a llegar, nothing is going to come, simplemente para que te siente, just so you can sit down, vas a tener que pasar por el desierto, you're going have to go through the desert. Porque no hay promesa si no pasa por el desierto. Because there is no promise if you don't go through the desert. No hay bendición si no pasa por el desierto. There is no blessings if you don't go through the no hay bendición desert. Si no pasa por las aguas. There is no blessings if you don't go no through hay bendición the si no pasa por los ríos. There is no blessings if you don't go through no the hay bendición si no pasa por el fuego. There is no blessings if you don't go through the cuando fire. Pase por las aguas, when you go through the waters, él va a estar contigo. He will be with you. Cuando pase por los ríos, when you will go through the ocean, no te abnegarán. They will not overtake cuando you. Pase por el fuego, when you go through the fire, no te quemará. They will not burn ni you. La llama ni, arderá en ti. Will burn you up. Ni la llama the flame will arderá not. En ti. Will consume you. Porque la misma forma que el problema llega, because in the same way that the problem arrives, la misma forma, is the same way él te da valor, that he gives you value para que sobrepases, so that you can overcome el problema. The problem. Por eso, this is why tú tienes que hacer you have to lo que tú puedes. You have to do what you can. Y él va a hacer lo que tú no puedes. And he will do what you cannot do. Tú haces lo posible. You do the possible. Y él va a hacer lo imposible. And he will do the impossible. ¿Sabes que hoy en día? You know, nowadays, tenemos cristianos, we have Christians que quieren que Dios le haga todo. We have Christians who want God quieren to do everything que, for them. Que el hermano le haga todo. They want the brother to do everything for hermano, them. Ora por mí. Brother, pray for me. Son todos creyentes por mí. And you know, it's all believers for me. Ora por mí. Pray for me. Ayuna por mí. Fast for me. Vigila por mí. Visualize for llora me. Por mí. Cry for me. Gime por mí. Weep for me. Busca a Dios por mí. Seek God for me. Y tú le preguntas a ellos. And you ask them. ¿Cuándo vienes a orar? When are you coming to pray? ¿Cuándo vienes a la vigilia? When are you coming to the vigil? ¿Cuándo vienes al ayuno? When are you coming to the fast? ¿Cuándo vienes al discipulado? When are you coming to the discipleship? ¿Cuándo vienes al culto? When are you coming to the service? No sé. I don't know. Un día de esto. One day. Gente así. People like that. De nada vale orar. There's no point to pray. Es que yo tengo una experiencia. I have an experience. Al principio del ministerio. At the beginning of the ministry. Que tuve una actividad en Reading, Pennsylvania. I had an event in Reading, Pennsylvania. Y en ese culto. And in that service. Había una joven de 18 años. There was a youth of 18 years old. Que en el culto se le manifestó el demonio. That in the service the demon manifested itself. Y yo comencé. And in the name of Jesus, I began to cast out the demon. Pero oigo esa voz que me dice, pregúntale si quieres ser libre. And then I heard a voice tell me, ask her if she wants to be set free. Y yo le pregunto, ay, demonio, cállate, le voy a hablar a ella. And he said, demon, shut up, I'm going to speak to her. Demonio, cállate, le voy a hablar a ella.
Demon, shut up. I am going to speak to her. It's about time. I'm catching on. Y le digo a ella, ¿quieres ser libre? And I ask her, do you want to be free? Me dijo que no. And she said no. ¿Sabes qué yo dije? You know what I said? Vete a tu casa con todos los demonios. Then go to your house with all the demons. Porque yo no vine a perder el tiempo con gente que no quieren ser libre. Because I didn't come here to waste my time with people who don't want to be free. Hello. Porque la persona que no quiere ser libre, because the person who doesn't want to be free, there's no point to pray for them. Hello. Hello. Cuando la persona quiere cambiar, when the person wants to change, se rinde ante la presencia de Dios. They surrender themselves unto Christ. Se humilla ante la presencia de Dios. They humble themselves unto the presence of Christ. Y se arrepiente de corazón. And they repent from heart. Y dice, yo quiero cambiar. And they say, I want to change. Estoy atado. I am chained pero up, quiero cambiar. But I want to change. Me siento endemoniado. I feel deep, pero quiero cambiar. But I want to change. Aleluya. Y Dios transforma. And God transforms. Dios rompe cadenas. God breaks chains. Dios liberta al cautivo. God will lift up the fallen. The captive. The fallen. No, no, the fallen. The fallen. Oh, the fallen. Yeah, the fallen. Phone. The fallen. Por eso la Biblia dice. That's what the word of God says. No ponga mano a la ligera. Do not put your hands at a hurry. That's why I can go to a service. And if the preacher causes that demons manifest themselves, and they go, you know, they beat him up. And they say, help him, help him. They say, he says, not me. I didn't provoke the demon. The one who provokes it is the one who should set the demon. And I will not move a step if God doesn't tell me. Oh well, for the ones who want to put their hands fast. It's going to happen to them like what happened in a campaign over there in California. Se manifestó un demonio en hombre. A demon manifested himself in a man. Y vino un hombre medio carnú. Carnú estaba porque. And a man who was fleshly. Porque que tiene la unción, no hay demonio que le falte respeto. Because the one who has the anointing, there's no demon who can disrespect ese hombre him. Se puso ahí sin nadie decirle. And the man went over there without anybody demonio, telling him. Suéltalo. Demon, set him free. Y sí, suéltame tú. And he said, yeah, let me go. Bow. Y le metió una cachetada. And he smacked him. Y después dice, ayúdalo, Alicia. And they told him, Alicia, help. And he said, nobody told him to put his hand there. Nadie lo mandó ser intrometido. Nobody told him to be nosy. ¿Entiende? You understand? Si yo no lo llamo a usted poner mano, usted no tiene derecho a venir aquí a poner mano. If I don't tell you to put a hand on somebody, you do not have the right to do so. Ninguno. None of you. That's another message. ¿Qué dice la Biblia? What does the word of God say? En el mundo tendréis aflicción. In the world you will have afflictions. Pero confiad. But have confidence. Que yo he vencido al mundo. That I have overcome the world. ¿Qué eso nos dice? What does that let us know? Que tenemos que mantener nuestra confianza puesta en Dios. That we have to have our confidence put on God. Nuestra fe puesta en Dios. Have our faith put on God. Como yo decía esta tarde. Like I was saying this afternoon. Es fácil hablar de fe. It's easy to speak about faith. Pero tu fe se demuestra. But your faith is demonstrated con tu acción. With your actions. Fe sin obra es muerta. Faith without works is dead. Fe sin obra es muerta. Fe sin obra es muerta. Yeah, faith without works is dead. Amen. Por eso tenemos que entender. We have to understand. Que no porque tú eres cristiano. Just because you're a Christian. No porque eres buen discípulo. Just because you are a good disciple. Hay algunos que son buenos y hay otros que todavía están a mitad. You know, there's some that are good and then there's some who are still half and half. Pero gloria de los que ya se están infiltrando al grupo de los buenos discípulos. But glory be to God for the ones who are infiltrating themselves into the good discipleship. Pero no te creas que porque tú eres un buen discípulo. But don't think that just because you are a good disciple. Tiene el cielo ganado. You have heaven won. Hello. Hello.
Dice, en el mundo tú tendrás aflicción. And it says that in the world you will have afflictions. Mire, si Cristo tuvo que pasar por todas esas circunstancias que pasó para morir a la cruz. Look, if Jesus had to go through all those circumstances to die at the cross. No te creas que tú vas a pasar toda la vida. Don't think that you are going to go through all your life. Con rositas nada más. With roses. Dice la que nosotros también vamos a padecer. The word of God says that we too shall go through what he went. Vamos a padecer. We will suffer. Vamos a padecer. We will suffer. Un poquito de lo que él padeció. A little bit of what he went through. ¿Sí? Yes. Que si te da un dolorcito de espalda. That if you get a little back pain. Acuérdate los marronazos que le dieron a Cristo en la espalda. Ay. Just remember the whips that he received in his back. Ay, a Dios le dieron por ahí. Ay. When you feel the pain, just remember Christ, they hit him there as well. Hello. Te da un dolorcito en el pie. You got a little pain in your foot. Ay, por ahí le metieron los clavos. Ay, ah, right there they stuck the nails right through there. Te duele las manos. Your hands begin to hurt. Ay, por ahí le metieron los clavos. Oh, right there they put the nails through Christ's hands as well. Te duele la cabeza. Your head begins to hurt. Ay. Por ahí le pusieron la corona de espinas. Oh, right there they put the crown of thorns. Y la corona no era con espinitas así. And the thorns weren't small thorns either. Era con espinas así. They were very long thorns. Que le traspasó todo el cráneo. It went through his skull. Le pasó todo el cerebro. It went through his skull into his brain. So cuando te des ese dolorcito de cabeza. So when you begin to feel that pain of the head. Y rápido tú vas al Motrin. And you go to the Motrin. Está bien, pastora. Acuérdate. Remember. Que por ese cráneo. That through that cranium. Le pusieron una corona de espina a Cristo. They put a crown of thorns on him. Y por cada espina que se infiltró en su cabeza, and for each thorn that was infiltrated into él his skull. Dice que por las llagas de sus cabezas, and he says that through every stripe, tu migraña desapareció. Disappeared. Tu dolor de cabeza desapareció. Your headache disappeared. Now, que tú lo crees otra. That you believe it is another thing. Esa es la diferencia. That is the difference. De que tú lo creas una cosa. That you believe it is one thing. Y que te quede otra. And that you ache in pain is another. Or complain. Y tú dices como dice todo el mundo. And you say as everybody says. Pastor. Pastor. Yo soy sincero. I'm very sincere. Sigue con tu sinceridad. Continue with your sincerity. Que tu sinceridad te va a matar tú mismo. Your sincerity is going to kill you. ¿Qué dice la Biblia? What does the word of God say? La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no veo, lo creo. What I do not see, I believe it. Me ataca la enfermedad a mi cuerpo. Sickness attacks my body. Ya yo me veo sano. I already see myself healed. La enfermedad viene a ti por medio de una tormenta. The sickness comes to you through la storm. Tormenta tarde o temprano Dios envía un soplo del cielo y lo que llega es la gran bonanza sobre tu vida. And the storm comes over your life and sooner than later the Lord will blow it away. A su nombre. To his name. 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 Dios. God. Tenía todo en control. Had everything under control. Dile que está a tu lado, Dios tiene todo en control. Tell your neighbor, God has everything under control. Dígaselo dos o tres veces. Tell them two or three times, God has everything under control. Emma, usted lo cree. You know what? Do you believe it? Do you believe that? ¿Usted cree que Dios tiene todo en control? Do you believe that God has everything si under control? Si tú lo crees, ponte de pie y búsquese a alguien y dígale, Dios tiene todo bajo if control. If you believe it, get up and look for somebody and tell them. In English, God has everything under control. Vamos.
Los de acá vengan para acá y los de acá vayan para allá, los del medio vayan para allá. The ones from the left go to the right and the ones from the right go to the left. Go ahead. Dios tiene todo bajo control. God has everything under control. Dios tiene todo bajo control. Dios mío. God has everything under Dios control. Dios mío. God. Dios mío. My God. Dile que está dura, muévete. Tell the person next to you, move yourself. God has everything under control. Muévete. Move yourself. Busca alguien. Look for Dios somebody. Dios tiene todo bajo control. God has everything under control. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. No hay enfermedad que se aguante. There is no sickness that will hold no you. No hay problema que there se aguante. No problem that will hold no you. Hay tormenta there que is te no paralice. Storm that's going to paralyze no hay enfermedad que there te paralice. No, no hay demonio que there te paralice. Alaba Samaya Soja. Levante esa mano praise y adora la gloria de Jehová. Praise the glory of God. Dios tiene todo. God has everything. Lo lindo de esto. Under control. And the beautiful thing about this. The beautiful thing about this. Y voy a terminar porque. And I'm going to finish this. Está caliente aquí. It's getting hot in here. Y si me caliento. And if I get hot. Predico una hora más. I will preach one more hour. Porque tengo mucho material. Escribí mucho. Because I have a lot of material. I wrote a lot of material today. Después que hice un Facebook Live hablando de fe, after I made a Facebook Live speaking about faith, I wrote all this. Tengo como 15 a 20 tópicos falta. I have about 15 to 20 topics that I still haven't touched on. Y no he hablado ni del primero. And I haven't even spoken about the first one. Estoy diciendo, hermano. I'm telling you, my brothers. Estoy orando fuerte a Dios que me dé mucha palabra. I'm praying strongly to the Lord that He gives me a lot of word. A lot of mucha word, palabra, a lot mucha of word, sabiduría, a lot of wisdom, mucha inteligencia, a lot of intelligence, a predicar, so that I can preach y comenzar a predicar, and begin to preach como se predicaba antes, like it was like before. Una hora y media para arriba. Half an hour and up. Mucha la gente están reprendiendo al diablo ahora. 1 hour and up. Sí. Yes. La gente se sientan a ver una movie de 3 horas. People sit down and see a movie of 3 hours. La gente trabajan 8 horas. People work 8 hours. Y no se quejan. And they don't complain. Ayuda a la pelfe. Hello. Hello. La gente pasean en los días libres. On their days off, they go around. Y no se quejan. And they don't complain. Tanto el día en la calle y no se quejan. All day they're in the street and they don't complain. Pero cuando llegan al culto, but when they come to the service, todo es una queja. Everything is a complaint. That's why. Es que Dios va a comenzar a quitarle lo que usted tiene. That God will begin to take away what you have. Para que no se queje. So that you cannot complain. Y se queje con Dios. So that you can only complain to God. Porque la gente, mientras más Dios le da, because the more God gives to people, más se separan de Dios. More they separate themselves from God. Y la Biblia dice, and the word of God says, al que más se le da, and to the one who is given more, más él te va a exigir. More is required. ¿Sabe cómo te va a exigir? You know how he's going to ¿cómo? Ask? Say how? Por tu pastor. Through your pastor. Dios te va a exigir por tu pastor. Porque tu pastor es la máxima autoridad aquí en la tierra después de Dios. Because the pastor is the maximum authority on earth after God. Y a mí usted no me venga a decir que mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque si tú dices eso, tú estás fuera del protocolo del reino. That is better to obey God before men, but if you say that, you're out of the protocol. Tú obedeces a Dios antes que un hombre, cuando ese hombre es un apóstata que no se somete a la palabra. You only obey God before man if that man is not doing what God has ordained. An apostate. Termino con esto. I finish with this. Si tú no le cierras la puerta al enemigo, if you do not close the door to the enemy, el enemigo se te va a infiltrar en tu casa. The enemy will infiltrate himself into your household. Y poco a poco. And little by little. Si ya tú estás medio frío, if you just are a little bit cold now, si ya está medio frío, if you are just a little bit cold now, y la cosa es, and the thing is,
que el que está frío, is the one who is cold. Ni cuenta se da que el diablo está sentado en la casa. They don't even realize that the devil is sitting in their house. Porque el frío, because the cold one, no se da de cuenta cuando se infiltra el diablo. They don't notice when the devil infiltrates himself. Porque para tú ver los espíritus de los demonios, because to see the spirits of the demons, se verán solamente a través del lente espiritual. You can only see that through the spiritual lens. Porque el diablo es espíritu. Because the devil is a spirit. Y al Dios que tú sirves es espíritu. And the God that you serve is a spirit. Y para llegar al Dios que tú sirves hay que ir donde él en el espíritu. And to reach the God that you serve, you have to reach him through the spirit. Por eso Cristo dijo que él anda buscando los que verdaderamente lo adoran en espíritu. That's why Jesus said he looks for true worshipers who worship him in the spirit. Porque la única alabanza que mueve a Dios en su trono es la alabanza que sale del espíritu. Is the one that comes out of the spirit. Una alabanza que te mandan. A spirit, a worship that una alabanza robótica. A worship that is robotic. Que te dicen que alaben constantemente. That they say worship constantly. Esa alabanza no es en el espíritu. That worship is not in the spirit. Esa alabanza es una alabanza robótica. That worship is a robotic. Porque el pastor o el profeta o el evangelista te manda. The prophet is ordering you to. Pero cuando tú entiendes que Dios exige alabanza en el espíritu. To worship him in the spirit. Cuando lo adoras en el espíritu. When you worship him in the spirit. Cae la gloria de Dios. The presence of God falls. Dios te pone a levantar mano. God will raise you up. Dios te pone a brincar. God will make you jump. Porque donde está el Espíritu de Dios, where the Spirit of God is, hay libertad. There is freedom or liberty. Y si tú eres libre, nadie tiene que and decirte que le alabe. Free, nobody has to tell you to worship. Si tú eres libre, nadie tiene if que decirte venga al culto. Has to tell you, come to the service. Si eres libre, nadie tiene que decirte congrégate. Come on and congregate yourself. Si eres libre, nadie te tiene que decir polla la visión. Nobody has to come and say. Si tú eres libre, nadie tiene que decir levanta las manos y adora al Dios de la gloria. Nobody has to tell you to raise up your hand and worship. Porque que libre y agradecido lo alaba todo el tiempo en el espíritu. Worships God all the time in the spirit. Adora en el espíritu. Worship him in the spirit. Honra a Dios en el espíritu. Honor him in the spirit. Glorifica a Dios en el espíritu. Glorify him in the spirit. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Where the Spirit of God is, hay libertad. There is freedom. Es tiempo que tú entiendas. There is time. It's time that you understand. Aunque venga la tormenta, even though the storm comes, aunque venga el desierto, even though the desert comes, no hay promesa sin desierto. There is no promise without no a desert. No hay promesa sin agua. There is no promise without water. No hay promesa sin temblores. There is no promise without shakes. No hay promesa sin fuego. There is no promise without fire. No hay promesas. There's no promise sin sacrificios. Without sacrifices. La iglesia tiene que entender, the church has to understand, que Dios la está llamando, that God is calling them, a que se llene del Espíritu, that they fill themselves up with the Spirit, se llene de la unción, that they fill themselves up with the anointing, aunque vengan las tormentas, that even though the storms come, aunque vengan los huracanes, even though the hurricanes come, aunque los vientos soplen sobre tu barca, even though the winds blow over your boat, mientras él está en la barca, while he is in the boat, todo está bajo control. Everything is under control. Ponte sobre tus pies. Rise up on your feet. Yo sé que estás aquí. Si alguien desea la oración, oiga bien. Y lo más lindo de esto es, y lo más bonito de esto. And the beautiful thing about it is. Yo no sé si esto lo echaron más para atrás o es que yo estoy, el altar se está poniendo más pequeño. Oiga esto. Listen to this. Lo más que a Dios le gusta. What God likes the best. Es un corazón. Is a heart. Sencillo. Sincere. Y un corazón. And a heart. Honesto. Honest. Que cuando entiende que le ha fallado a Dios, that when they understand that they have failed God, cuando entiende que ha descuidado su vida espiritual, when they know that they haven't been all well in their spiritual life, y pasa al altar, and they come to this altar, reconociendo, recognizing, que necesitan a Dios, that they need God, que no son las mismas personas de dos años, tres años atrás, that they weren't the same people of two, three years ago. Lo lindo que Dios le agrada. The thing that gratifies God es el que se humilla, is that the one who humbles themselves, y reconoce que le ha fallado, and know that they have failed God, delante de Dios, before God, al que se humilla, the one who humbles Dios themselves, lo ensalza. God will exalt them.
Y el altar está abierto. And the altar is open. Para aquellos que digan, for those who say, yo no soy el mismo de dos años atrás. I'm not the same person of 2 years ago. Yo no soy el mismo de un año atrás. I'm not the same person of 1 year ago. Ese corazón de ánimo de trabajo por la iglesia. That heart of wanting to work for the church. Ese ánimo que tenía. That desire. De ver la iglesia próspera y crecer. Of seeing the church grow and prosper. Ese deseo. That desire. De trabajar a favor de la obra. To work for the vision. Hoy no lo siente. You don't feel it anymore. Siente un vacío en tu vida. You feel an emptiness in your life. Te sientes vacío. You feel empty. Te sientes vacía. You feel empty. Dios quiere que tú entiendas. God wants you to understand. Que el que se humilla, that the one who humbles themselves, Dios lo ensalza. God will exalt them. El que se arrepiente, that the one who repents, y se humilla, and humbles themselves, Dios lo levanta. God will exalt them. Doy 10 segundos para I will give 10 seconds. Si alguien desea la oración, that if somebody wants prayer, y reconoce que necesitas a Jesús, and they have recognized that they need God, y reconoce que necesita reconciliar su vida con Jesús, and they recognize that they have to reconcile their lives with God, y volver a ser, and go back to being, el hombre y la mujer, the man or the woman, que tú eras 2-3 años atrás, that you were 2-3 years ago. Hoy es un día especial para ti. Today is a special day for you. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero ser te fiel. I surrender all. Yo me rindo a él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero ser te fiel. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serte fiel. There is time. Hay momentos en tu vida. There's times in your life. Que te sientes que tú no vales nada. That you feel like you're nothing. Hay momentos en tu vida. There's moments in your life. Que el enemigo comenzó a maquinar en tu mente. Where the enemy began to work in your mind. Planificar en tu mente. Plan in your mind. Que tú no vales nada. That you are nothing. Que lo único que cuesta. That the only thing that you are. Es quitarte la vida. The only thing you should do is take your life. Pero te voy a decir algo de parte de Dios. But I'm going to tell you something from Llevo God. Una semana orando por ti. I've prayed for you for a week. Porque en ti hay un ministerio muy poderoso. Because there is a ministry in you very powerful. Y por eso es que el diablo te ha atacado por diferentes áreas. And that's why the devil has attacked you in different areas. Y Dios te dice en esta día. And the Lord tells you on this day. Que lo que él prometió a tu vida. That what he has promised over your life. Desde el vientre de tu madre. From the womb of your mother. Él te cuidó. He saved you, or he took care of you. Y aunque muchas veces te sientes solo. And sometimes you may feel alone. Te cierras en ti mismo. You enclose yourself in yourself. Y muchas veces te da ganas salir corriendo y corriendo y sometimes corriendo. Sometimes you just want to run and run and run. Donde nadie te encuentre. Where nobody can find you. Pero te digo de parte de Dios. But I tell you from God. Lo que Dios comenzó en ti lo va a terminar. What God has started in you, he will finish. No deje que los pensamientos negativos ataquen tu mente. Don't let that the negative thoughts attack your mind. Acuérdate de esto. Remember this. Hay un llamado en tu vida. There was a calling over your life. Y aunque el diablo te empuje con violencia, and even though the devil pushes you with violence, Dios lo va a aplastar en el nombre de Jesús. The devil will squash him. Y aunque the Lord will squash tú eres medio tímido que no te gusta cantar casi predicar, and sometimes pero Dios te va a levantar and not preach, but God will de una forma poderosa. The Lord will rise you up in a supernatural way. Donde muchos se van a quedar sorprendidos. Where a lot of people will be surprised. De lo que Dios va a hacer contigo.
of what God will do. Padre, in yo bendigo este joven. Escóndelo tras el paracleto divino. Cúbrelo con tu nube de gloria. Guarda su entrada, su salida, su acostar y despertar. Guarda sus pensamientos. No permita que el enemigo maquine en su mente. Yo lo cubro con tu sangre. 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 Ninguna fuerza del enemigo tocará su vida, tocará su cuerpo. Yo lo veré, Dios mío. Yo lo veré. Yo lo veré predicando tu evangelio. Lo veré siendo usado por tu presencia. Lo veré, Dios mío, tocar los enfermos y se sanarán. Lo veré, Dios mío, dando palabra profética. Lo veré, y más, amalí manso, mi abuey Saramacay. En el nombre de Jesús de Nazaret, guárdalo, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Entrego quiero ser de fiel. El que se humilla, Dios lo ensalza. The one who humbles themselves, they will be exalted. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero ser de fiel. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por Luis. Te doy gracias por el trato que tú estás teniendo con él. Quizá hay muchas cosas que no entiende, pero poco a poco tú, oh Dios, le vas a estar revelando. Porque tu palabra dice: el que se acerca a mí, tú te acercarás a ellos. Y yo te pido, Dios mío, que tú, oh Dios, le deposites sabiduría e inteligencia. Cada vez que él estudie tu palabra, tú le reveles, tú le muestres, le aumente la unción, el poder de tu espíritu en la vida de él. Que cada día tú lo llenes de tu espíritu, Dios amado. Que tú lo llenes de tu espíritu, un hambre. Que tú pongas en hambre. Ese hambre que está creciendo en él. Ese hambre, Dios mío, que está creciendo en su vida. Que cada día esa hambre crezca. Por tener un deseo de buscarte, de escudriñar tu palabra. De orar cada día más. Y rabashika te rebosanda rabasaya. Rebuse rebacate rebosai. Y declaro una unción especial sobre su vida, sobre su esposa, sobre sus hijos. Y declaro que cada uno de ellos serán bendecidos por tu presencia. Tú vas a abrir puertas, Dios mío, de trabajo. Tú vas a abrir puertas de negocios para él. Pero Dios mío, guarda su corazón. Guarda su mente. Guarda su pensamiento. Que no descuide su relación contigo. Que cada día esa relación contigo aumente. En el nombre de Jesús. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Padre, bendigo a Alex. Yo te pido que tú lo guardes. Que tú guardes su entrada, su salida. Guarda su mente, sus pensamientos, su corazón. Pon un hambre cada día en su corazón. Pon un hambre cada día en su espíritu. Pon un hambre, Señor, en su corazón, en su espíritu. Hambre de tu palabra. Dios mío, ponle un hambre que ni PlayStation tenga tiempo en su vida. Ponle un hambre que la televisión no tenga tiempo en su vida. Ponle un hambre por tu palabra.
Pone un hambre por buscarte de rodillas en su aposento, en su casa. Que en ese cuarto donde él duerme, Dios mío, él abra un aposento en ese cuarto de entregarse a ti. Guarda su corazón, guarda su mente, guarda lo de las Dalilas que están detrás de él. Guarda, Dios mío, su juventud. Guárdalo, Dios amado. Protégelo. Cúbrelo con la sangre tuya. Lo cubro con tu sangre. Lo cubro con tu sangre. Lo que otros de mis nietos han rechazado, Señor, deposítalo sobre él. Lo que otros sobrinos míos han despreciado. Otros han despreciado ministerio, hoy están en el mundo del pecado. Lo que ellos han despreciado, deposítaselo sobre él. Pero no permita, Dios mío, que su corazón se dañe. Guárdalo como tú me has guardado a mí. Guárdalo como tú has guardado a su padre. Guárdalo como tú has guardado su madre. Que a pesar de las altas y las bajas, ellos se han negado a abandonar tus caminos. Aunque han pasado por las tinieblas, por las montañas, por los huracanes, ellos han decidido nunca abandonar tus caminos. Ponle un corazón de amor hacia tu presencia. Ponle un corazón como el profeta Elías, que cuando él clamaba, fuego descendía del cielo. Ponle un corazón que él nunca te rechace. Que él nunca piense abandonarte. Que él nunca piense abandonar tus caminos. Que tú lo llenes con tu presencia. Que lo que tú depositaste sobre mí, la unción de milagro, caiga sobre él. La unción de profecía caiga sobre él. La unción de revelación caiga sobre él. Pero guarda su corazón. Guarda tu corazón. Porque de ahí va, de ahí mana la vida. Guarda tu corazón. No te junte con gente que tú no debes. No te junte con gente negativa. Dios te cela tanto. Dios cela lo que tú tienes. Y aunque quizás tú hay muchas cosas que tú no entiendas, yo te digo como profeta de Dios que hoy este día marca Dios la historia en tu vida. Y va a haber días que tú no vas a poder dormir porque Dios quiere que te tire de cabeza al piso. Va a haber días que no vas a poder dormir porque Dios quiere que tú estudies la Biblia. Quizá tú no entiendes las cosas, pero el corazón de Dios se te va a meter en ti. Y la unción del Espíritu Santo te va a arropar como nunca tú te imaginas. Y toda timidez que quiera apoderarse de ti se rompe en el nombre de Jesús.
Porque te digo de aquí al final del año, si obedeces esta palabra que te doy como profeta de Dios y te metes a buscar su rostro en oración y estudiar la palabra, de aquí a diciembre tú comenzarás a predicar la palabra. Pero tiene que meterte con él de cabeza y no deje que los placeres de la vida, los negocios de la vida, te quite el deseo de buscar el rostro de Dios. Lo bendigo en tu nombre, Jesús. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Adora lo que es un velorio. Levanta tu voz arriba y adora al que vive. Espíritu Santo, bendigo la vida de él. Aumenta cada día la unción. Cuídalo, Señor. Guárdalo. Guarda su corazón. Guarda su mente. Guarda su pensamiento. Gracias por lo que tú estás haciendo en él. Y yo sé que tú lo vas a levantar con más unción que nunca, Señor. Pero guárdalo. Guárdalo y no contaminarse. Guárdalo, Señor, y no juntarte con gente que serán de tropiezo a la vida de él. Aparta a la gente de su vida. Lo que no es tuyo, apártalo de su vida. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Señor que vive. Mi pensamiento lo eres tú, Señor. Mi pensamiento lo eres tú, Señor. Mi pensamiento lo eres tú. Invierte en el reino, vamos. Diezmos y ofrenda. Mi pensamiento lo eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado el amor. Aleluya. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado el amor. Una vez más, mi pensamiento lo eres tú, Señor.